Ahorita vamos a ir a... Ahorita vamos a ir a ver cómo les fue. 8 centímetros y medio. 14 centímetros. ¡Uy! ¡Uy! Esto va a estar por, se está poniendo muy bueno. Que diga cuál fue la técnica. 30 centímetros. Thank you.
Jacqueline Blanc, medalla de oro. Para nuestro mediodo, la serie privada, también medalla de plata. En el texto que en Estados Unidos, recibimos medalla de oro para el Cabernet Sauvignon, medalla de oro para nuestro Chenin Blanc, medalla de plata para nuestro Nebbiolo, medalla de oro para nuestro Petit Syrah, medalla de plata para nuestro Sauvignon Blanc y medalla de plata para nuestro Zinfandel. Al igual que para el Cabernet Reserva Privada, medalla de plata. Para el Cabernet Sauvignon Reserva Privada, medalla de bronce en el Texas International Wine Awards en Texas. Igual medalla de bronce para nuestro Nebbiolo. Medalla de plata en Vinalicio International en París para nuestro Chardonnay Reserva Privada. Y el que tiene Joaquín, ya se lo dieron. Medalla de oro para nuestro Chenin Blanc en Nueva York. Y medalla de oro que lo tiene Sebastián para el Cabernet Sauvignon Reserva Privada en Selecciones Mundiales de Canadá. Y a mi padre, que le van a entregar una muy especial dentro del concurso internacional de Nueva York, le llevan el de Vinícola L. Acheto, el mejor de la nación, dentro del concurso del 2017. Creo que lo llevan allá dos de tus nietos. Nuevamente, muchas gracias, gracias a todos ustedes por su compañía, que sigan disfrutando de esta gran fiesta y que sigan festejando con nosotros esta nueva cosecha, de la cual esperamos grandes sorpresas y que tendremos mucho que anunciar también para el próximo año. Gracias, que sigan disfrutando. Pues nuevamente muchas felicidades, como lo decíamos hace un momento, todo esto es motivo de orgullo para todos los bajacalifornianos. Disfrutar de todas las sorpresas que hemos tenido, que ha preparado Cheto para todos nosotros, y también poder presenciar pues el gran orgullo que siente la familia Cheto de poder traer para los bajacalifornianos todas estas preseas. Y bueno, Pablo, todavía tenemos mucho que disfrutar. Por principio de cuento, yo creo que el espectáculo más agradable, el espectáculo que más nos llena de orgullo también, es esto que vamos a poder disfrutar a partir de este momento. Una puesta de sol en esta extraordinaria terraza con este maravilloso paisaje de nuestro muy querido Valle de Guadalupe. Pero mientras se pone el sol, también continuarán las actividades, también continuará la diversión en esta fiesta. A quienes disfrutan de los toros de la fiesta taurina, ya pueden empezar a pasar. Vamos a tener unos momentitos una corrida de toros con Alfredo Ríos, el Conde, y con Antonio García, el Chihuahua. Y por supuesto, después de la corrida de toros, a prepararnos, porque la fiesta va para largo con el concierto, que ya todos sabemos con quién es. Va a ser un recuerdo ochentero, noventero, con plan esta noche. Yo estoy lista para bailar, yo no me voy a poner para acelerar, pero definitivamente, ¿quién no se acuerda de controles? ¿Quién no se acuerda de bazar? Así que pueden empezar a afinar gargantas y y ya saben que después de eso la fiesta continúa, así que a seguir disfrutando de esta bella tarde, la fiesta da para largo. Y sigamos diciendo salud con vinos L. Acheto. Salud a todos. Yeah.